Ay, sí, brinqué de emoción porque de verdad hace mucho. Tenemos más de 2 años sin producir. Pero hace tiempo que no sentía, yo por lo menos, esto que siento con esta novela, con este elenco, con todo el equipo de producción que tenemos, con los técnicos, con los servicios, con ustedes mismos, que lo siento con cariño hacia nosotros, y nosotros igual. Ya hace mucho que no hablábamos con la prensa. Dije, a ver, ¿cómo nos va? Ya lo veremos mañana, ¿verdad? Obvio, pero estamos viendo un gran reparto, galanes, inclusive se trajo a uno como Valentino, que tenía años que no lo veíamos en televisión, 6 años. No, más. Más de 6 años tiene Valentino. Conmigo ha hecho 2 novelas y esta es la tercera. Y una es de ellas, la de la gorda. La llena de amor. Sí. Que era una historia colombiana, ¿no? Creo que sí. Colombiana. Ajá, sí. Claro. Y pero se adaptó para acá. Se adaptó para México. Fue un gran reparto. ¿Cómo se siente ahora de traerlo nuevamente a la televisión? Pues feliz, porque esta es una novela, pues, más moderna, de otra generación, sí, de otras costumbres. Entonces, pues yo espero que les guste mucho a la gente, de verdad. A mí me gusta, me encanta lo que he visto, me encanta de verdad. Todos están muy bien. Y nuevamente con la mancuerna de este lado, sí. ¿Cómo se siente? Feliz, feliz trabajar con Angeli, la verdad, con todo el equipo que ya llevamos mucho tiempo, pero el trabajar con Angeli es increíble, le he aprendido muchísimo, la verdad. ¿Es una mujer exigente? Cuando hacemos algo mal, pero como todo productor, pero también es muy, digo, si le decimos la verdad, ella lo entiende también. O sea, lo que no le gusta son las mentiras. ¿La exigencia es importante en una producción? Sí, yo creo que a veces, si no, hay que hablarlo, hay que negociarlo, hay que ver cómo se soluciona el problema y solucionarlo, porque ¿para qué llegar al regaño, a pleitos, a correr a la gente o algo así? Si todo se soluciona en esta vida, menos la muerte, como dicen. Pues muchísimas gracias. Por último, la felicitamos. Tiene un gran reparto, una pareja protagónica de primera, como es Valentino y por supuesto Susana, guapísimos. También tiene a Laura Flores, que nos dijo que va a cantar. Va a cantar Laura. ¿Nos va a cantar alguna de sus éxitos, algunas canciones que usted, o será sorpresa? No sabemos, es sorpresa. Es sorpresa. Por último, nuevamente, ¿nos puedes recordar la fecha del estreno? Claro, iniciamos al aire el 15 de enero del 24 a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas. ¿Sustituye a, cómo se llama, la de Minas de Pasión? Minas de Pasión. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Pues aquí andamos siempre que nos hasta luego. Gracias.